Un dios en Britania. ¿Te duele? Pues claro que duele. ¿Crees que estoy hecho de madera? No quería arañarte tan fuerte. Y hoy tengo que salir a escena. Nadie te verá la espalda, la llevarás cubierta. Estoy haciendo Ulises y Circe. Cuando el mar me arroja a la playa, voy desnudo de cintura para arriba. Eso no está en la obra. Lo está cuando la interpreto yo. ¿A dónde vas? Al teatro. Quédate. Tengo que dar una representación. Dala aquí, solo para mí. Acabo de actuar para ti. No seas insolente. No. En la cara no debes pegarme. Soy un actor. Eso es lo único que eres. No lo olvides. Aún no sé cómo te aguanto. Si me aguantas es porque te aburres y yo te hago reír. ¿Crees que me aburro? Resulta increíble, pero sí. A veces serías capaz de hacer pedazos el universo solo para ver qué pasaba. Puede que tengas razón. Debiste acompañar al emperador a la invasión de Britania. Dicen que allí los hombres son tan salvajes que las mujeres viven en un permanente estado de éxtasis. Debería ser actriz. O escultora. Los artistas parece que no se aburren. Ellos tienen su arte. Pero yo, ¿qué tengo? Tú tienes a tus amantes. Ah, mis amantes. Cuando hago el amor, busco algo en lo que los hombres ni siquiera pueden soñar. Ah. ¿Y qué es eso? No lo sé. Pero está ahí. Siempre fuera de mi alcance. A veces creo que podría poseer a toda Roma en una noche y estar tan fresca por la mañana. ¿Por qué no lo haces? Por hoy ya te has burlado bastante de mí. No me estoy burlando de ti. Hablo en serio. Podríamos llevar a la escena la más grandiosa noche de amor que el mundo haya conocido. Un torneo sexual. Podríamos retar al gremio de prostitutas a nombrar una campeona para competir contigo. ¿Quién podría aguantar más? Lo interminable contra lo inagotable. ¡Estás loco! Nadie podría competir conmigo. Ah, no. ¿Qué me dices de esa mujer siciliana? ¿Cómo se llama? Escila. No deberías menospreciarla. Dicen que subió a un barco en Ostia, se acostó con toda la tripulación y bajó más firme que ninguno de ellos. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué espectáculo podría resultar? Dos grandes oleadas de pasión viril, estrellando su furia contra dos firmes rocas de amor. ¿Cuál será la primera en rendirse? ¿Cuál se derrumbará antes? Sí, un espectáculo sin precedentes. Copulación a escala cósmica que retumbaría en todo el universo como alabanza a los dioses. ¿Crees que ganaría yo? ¿Cómo voy a saberlo? Esa mujer siciliana dicen que es formidable. Pero yo lo soy más. Ahora sé por qué puedo aguantarte. Trae a tu siciliana. Y verás quién gana los laureles. Han hecho 8.000 prisioneros y han contado casi 5.000 cadáveres. Caractatu ha huido hacia el oeste. Aulo va tras él al frente de la caballería. ¿Y nuestras pérdidas? Oh, insignificantes. 380 muertos y 600 heridos. Britania está casi sometida. El emperador vuelve a Roma.
¿Su regreso a Roma resolverá nuestro problema? ¿Respecto a Mesalina? Sí. Resuelve el problema de si debemos escribirle o no. Otra cosa es si debemos decírselo cuando llegue. Con lo que volvemos a estar igual que antes de que se fuera. Esos dorados cabellos que luce Gala son suyos. ¿Quién lo habría pensado? Ella jura que son suyos. Y no lo jura en falso, porque yo sé dónde los ha comprado. ¿Me preguntas cómo mi granja es rentable produciendo tan poco? Es rentable porque está muy lejos y tú nunca vas allí. La mujer, Estila, la envía el gremio de prostitutas. ¿Vienes preparada? ¿Vienes a competir, Estila? ¿Vienes dispuesta, Permíteme que me presente. Mi nombre es Néstor. Soy actor. Muchas personas me conocen. Mi nombre es Estila. Soy una puta. Todo el mundo me conoce. Permíteme que te presente a Mesalina. Tu rival y mujer del emperador. Estila, la siciliana. La mujer de cualquiera. Es un honor. Te doy la bienvenida. Me dijeron que eras bella, pero te hicieron poca justicia. Eres muy generosa. Y tienes espíritu de competición al aceptar el reto. ¿Espíritu? ¿Es que no voy a ganar dinero? Estás aquí por el honor, mujer, y por defender tu reputación. ¿Defenderías tú la tuya por nada, griego? Yo soy una profesional y trabajo por dinero. El honor te lo dejo entero a ti. ¡Oh, qué impudor! Espera que se le pague en esta compañía. La diferencia entre tú y yo, actor, es que tú eres vulgar y yo no. Y la diferencia entre esta gran dama y yo es que mi trabajo es su pasatiempo. Mi pasatiempo es la jardinería, por la cual no espero que me... Tendrás tu dinero. Digamos... 5. 3 piezas de oro por cabeza. ¿Por cabeza? Gracioso modo de describirlo. Gane o pierda. ¿De acuerdo? Me parece satisfactorio. ¿Satisfactorio? Jamás has ganado tanto en un año entero. Este griego me saca de quicio. Nada de lo que digo le complace. Comencemos. Bien, Escila. ¿Qué lado de la cama prefieres? ¿El izquierdo o el derecho? Es igual. Dame donde apoyar la espalda y que los juegos comiencen, como suelen decir. ¡Que los juegos comiencen! ¿Sabes lo que ocurre en el Palacio Nuevo en este momento? La esposa del emperador está compitiendo con una prostituta para ver cuál de las dos es capaz de agotar a más hombres. Resulta algo extraño. Casi no puedo creerlo. Yo tenía sospechas de lo que estaba pasando desde hace semanas. Pero esto es la gota final, es un ultraje, tenemos que hacer. ¿Has hablado de esto con algún otro? Solo con mi inmediato superior. ¿Te refieres a Rufrio? Sí. ¿Cuándo hablaste de esto con él? Hace una semana, cuando tenía base para sospechar, pero sin pruebas. ¿Y te aconsejó que no hicieras nada hasta que volviera el emperador? Sí, y esperé. Pero esto es demasiado. Por eso he acudido a ti, tienes que escribir al emperador. No creo que se puedan confiar esas cosas a una carta. Ya. Tal vez tú no puedas, pero yo sí. Justo... Creo que estás cometiendo una gran tontería. ¿Me estás amenazando? No, pero es que tú no sabes que tu superior, Rufrio, era uno de los amigos más íntimos de Mesalina. Si te has confiado a él, él con certeza se ha confiado a ella. Y me imagino que ella ya le habrá pedido al emperador tu orden de ejecución. ¿Ejecución? ¿Acusándome de qué? ¿Eso qué importa? Conspiración. Los emperadores se ponen nerviosos cuando están lejos de Roma y firman lo que sea.
Casi podría asegurarte que tu orden de ejecución ya está en camino en estos momentos. Tú... ¿Qué podemos hacer? Tienes que ayudarme. ¡Tienes que ayudarme! ¡Tienes que hacerlo! Yo elegiré el momento para decírselo al emperador. No será el tuyo ni el de ningún otro. He aprendido a tejer cuidadosamente para poder acabar mi obra. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué puede hacer un hombre muerto? Ser sepultado. ¡Ah! ¡La victoria ha sonreído a alguien! ¡La reina ha muerto! ¡Viva la reina! ¡Vuelve aquí, puta! ¡Aún no hemos terminado! No es humano. Debe de tenerlo forrado de piel de botas viejas. El dinero. ¿Dónde está mi dinero? Aquí está. Cógelo. 3 piezas de oro por cabeza. ¿Te las llevas o prefieres que te las mande? Me las llevo. Aficionados. Senadores, hemos restablecido Britania como provincia de Roma. 108 años después de que el divino Julio la dejara, no muy bien asegurada, otra vez vuelve a ser parte del mundo romano. Cuando la dejé, Caractato, nuestro principal enemigo, estaba en franca huida. Hemos logrado una gran victoria. Rara vez se concede un triunfo romano, pero a mí me fue concedido uno. A mí, a Claudio el idiota, el tartamudo, el tonto. Pero lo que la vida da con una mano, lo quita con la otra. Con gusto hubiera renunciado a mi triunfo a cambio de evitar la tragedia que iba a desencadenarse. Poco antes de partir para la invasión de Britania, Marzo Vivio, mi gobernador de Siria, me había escrito para darme la sorprendente noticia de que mi viejo amigo, Herodes Agripa, estaba fortificando Jerusalén. Le escribí pidiéndole que hiciera más averiguaciones y me informara a mi regreso. ¿Crees que eso va dirigido contra nosotros? Sí, César. Pero aún no hay más. Antes de salir, supe que se había reunido en secreto con algunos reyes vecinos. Están tramando una rebelión contra Roma, eso es seguro. Pero, ¿por qué? ¿Qué importancia pueden tener los motivos? La tiene para mí. Te diré una cosa, Marzo. Antes de partir recibí una carta del tío de Herodes, Antipas. Estaba llena de chismes, como siempre, pero entre unos y otros me decía que Herodes estaba convencido de ser el Mesías judío del que hablan sus profecías. Bueno, también otros lo creyeron. Tu sobrino Calígula, por ejemplo. Sí. Y tal vez lo era. No, es extraño, pero Calígula cumplía los requisitos de la profecía en muchos aspectos, salvo en que no murió el año predicho por Trasilo, el astrólogo, y Trasilo jamás se equivocaba en las fechas. ¿Y cuándo debería morir ese Mesías de acuerdo con Trasilo? En el mismo año que mi abuela Livia. Pues, si el Mesías ha muerto ya, no puede ser Herodes Agripa. Pero Herodes es judío. Él no cree en nada de lo que diga Trasilo. Bueno, ¿a dónde nos llevan estas especulaciones? Si él va a rebelarse contra Roma, ¿qué importancia tiene el móvil? Es mi amigo más querido. Si se vuelve mi enemigo, quiero saber por qué. Bueno, ¿qué más sabes de ese Mesías del que hablan los libros judíos?
Pues no mucho, pero puedo hacer averiguaciones e informarte. Tengo agentes judíos en Jerusalén. ¿Interrumpo? No, adelante. Marzo Vivio estaba informándome sobre la gravísima situación en Jerusalén. Nos reuniremos luego y seguiremos hablando. César, Mesalina. ¿Estás preocupado? Pues me hiere que mi viejo amigo... Bueno, puede que no sea nada serio. Ven, te he echado tanto de menos todo el tiempo que he estado fuera, a ti y a los niños. No he descansado bien ni una sola noche pensando en ti. ¿Qué haría yo sin ti? Cuando me escribiste sobre el asunto de Quinto Justo, pensé, gracias a los cielos, Mesalina está allí para encargarse de todo. Bien, ¿quieres pedirme algo en especial? Dime solamente una cosa si me meto. Esta noche en tu dormitorio te encontraré solo en la cama. Pero, mi amor... No te pido detalles. Es que no quiero encontrarme a Calpurnia ocupando mi lugar. Sé que algunas veces te visita. Bueno, es una vieja amiga. A mí no me importa. Es bueno para tu salud. Pero a veces... Tengo un gran deseo de sentirme entre tus brazos. Y no voy por no molestarte. Ven esta noche, por favor. Te lo agradeceré mucho. Espérame solo. Hay otra cosa. Sí, lo que quieras. Me gustaría que hablaras con Néstor. Se ha vuelto testarudo, además de insolente. Durante tu ausencia ha sido muy grosero conmigo. Siempre busca excusas para no representar las obras que mis amigos quieren ver. ¿Por qué no le has castigado tú? Yo no quería hacer eso. Es un gran favorito de la plebe y podrían haberse vuelto contra ti a tu regreso. Está bien, hablaré con él. Dile que cuando yo le pida que haga algo, tiene que hacerlo sin la menor excusa. Yo era su esclavo. ¿Hay algo más tonto que un viejo enamorado? Hablé con Néstor. Escucha, grieguecillo, le dije. Si Mesalina te dice que hagas algo, debes obedecer. ¿Entendido? ¿Lo que sea? Preguntó él. Lo que sea, le contesté. Como siempre, fui un juguete en manos de Mesalina. Ella se había enamorado locamente de Cayo Silio, cónsul electo, y el hombre más guapo de Roma. Sabiendo que Néstor era amigo de su familia, le pidió que llevara a Silio a visitarla. Néstor se había negado por respeto a la esposa de Silio. Por eso Mesalina vino a mí a quejarse. Como un idiota, hice posible lo que ella más deseaba. Silio no fue una víctima fácil de su pasión, pero ella era muy astuta. Al principio no le habló de amor, sino de política. Tiberio había ejecutado al padre de Silio y ella lo aprovechó para decirle que yo estaba aún más corrompido que Tiberio. Antes de que él se diera cuenta, la estaba consolando. Antes de que se diera cuenta, estaba haciendo el amor con ella. Se había convertido en otro esclavo suyo tan abyecto como yo. Claudio, Claudio, siempre has estado ciego. Entretanto, Marzo me había traído graves noticias de la situación en Jerusalén, recogidas por su agente Catulo. ¿Pero qué es exactamente ese Mesías? Un rey, César, que viene para redimir a Israel de todos sus pecados. Filón, su mayor sabio viviente, ha declarado que debe descender del rey David y nacerá en un villorrio llamado... ¿Qué? Belén. ¿Belén? Sí. ¿En qué año? Bueno, las opiniones difieren, como ocurre siempre en esta clase de sucesos. Bueno, ¿ha aparecido alguno hace poco? No, hace poco no. El último, según me dijo un judío muy culto, murió hace unos 15 años. ¿15? Sí. ¿Tiene alguna importancia?
¿Quién fue ese hombre? Fue un tal Josué, hijo de José, natural de Galilea. Tuvo muchos seguidores entre la gente baja y predicaba a la multitud a la orilla de un lago. Los griegos le llamaban Jesús. Y había nacido en... Belén. Belén. Bueno, no se sabe con certeza. Hubo cierto escándalo con relación a su nacimiento. Se dice que un soldado griego sedujo a su madre, que era tapicera en el templo. ¿Y qué le pasó a ese Josué? Intentó fundar una nueva religión fuera del judaísmo, pero carecía de autoridad. Entonces empezó a identificarse con el Mesías. Fue ejecutado por hereje. ¿Has averiguado qué pensaba Herodes de él? No lo sé, pero lo imagino, porque no hace mucho ejecutó a un seguidor suyo, un tal Santiago, y busca otro llamado Simón. ¿Entonces tenía seguidores? Sí, sí, se le rinde culto. Es muy frecuente. Bueno, todo esto es muy interesante para ti, César, dada tu fascinación por las religiones extranjeras. ¿Pero nos sirve para averiguar algo más sobre las intenciones de Herodes? Verás, Palas, la madre del rey Herodes iba camino de Jerusalén para dar a luz y los dolores del parto la sorprendieron en un villorrio. El rey Herodes nació allí. El villorrio se llamaba Belén. No tengo la menor duda de que mi amigo Herodes está convencido de que es el propio Mesías. Y lo que es peor, muchos creerán que es el Mesías. Su intención es clara. Nacido en esa gran ola de fanatismo religioso, intenta liberar a Oriente del dominio de Roma. Piensa hacernos la guerra. Marzo tiene razón. O actuamos rápidamente o Herodes se adueñará del Imperio Oriental y perderemos Egipto. Mi amigo se ha vuelto mi enemigo. ¿Qué estáis haciendo con eso? Mesalina nos ordenó que lo retirásemos. ¿Pero por qué? ¿A dónde lo lleváis? Si tiene el menor arañazo, cuando llegue te mandaré a azotar. ¿A dónde lo llevan? Daos prisa. Se lo voy a regalar a una persona. ¿A Silio? Sí. Iris, quiero que me peines. Ese busto es un regalo de tu esposo. Ya lo sé. Silio se encaprichó con él. Voy a regalárselo y a darle una sorpresa. ¿Y si viene tu esposo y ve que no está? Nunca viene por aquí, pero si aparece, le diré que lo he puesto en otra parte. Es que has perdido el juicio. El sentido común te ha abandonado. A ese hombre llevas haciéndole regalos de todas clases desde hace mucho tiempo. Casi todo cosas de palacio. ¿Tanto le amas que has perdido el sentido de la discreción? Sí. Tanto le amo. Te has enamorado muchas veces, pero nunca habías puesto tu vida en peligro. Yo no pongo mi vida en peligro. Toda Roma sabe que le visitas abiertamente en su casa. Que le haces regalos. Y que su esposa se queja amargamente. Va a divorciarse de ella. ¿Divorciarse? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Porque me ama? Ese hombre ha perdido el juicio. No están casados ritualmente. Le basta con hacer una declaración. Pero tú sí, no puedes casarte con él. ¿Para qué le va a servir divorciarse? No soporto que comparta la cama con esa mujer todas las noches cuando sale de la mía. Yo no tenía la menor idea del escándalo que toda Roma conocía. Incluso los esclavos se ríen de mí. Aún después de todos estos años, siguen riéndose de mí. Herodes, no confíes en nadie, amigo mío. En nadie. Sí, César. Ha muerto. Herodes Agripa ha muerto. ¿Cómo? Dímelo. Dime qué ha pasado. Pues partió de Jerusalén hacia Cesarea para asistir a las fiestas en honor de tu cumpleaños. Pero en realidad para reunirse con los reyes con los que había formado la alianza. Sí. Solo Tiro y Sidón estaban fuera de la alianza, aunque habían decidido unirse a ella.
iban a someterse de modo formal al rey Herodes en cuanto llegara. ¿Herodes estaba convencido de verdad de que él era el Mesías, el ungido de Dios? Sí, y así lo había revelado a los sumos sacerdotes. Ahora iba a revelárselo a la nación. Sigue, sigue. Cuando llegó al anfiteatro, todo el mundo se puso en pie. Llevaba un manto real de tejido de plata que brillaba tan fuertemente al sol que hacía daño a los ojos. La multitud gritó: ¡Oh, rey, vive eternamente! Pero eso no fue suficiente para los reyes de Tiro y Sidón. Se arrojaron a sus plantas y dijeron: ¡Nos arrepentimos de nuestra ingratitud! Ahora vemos que estás por encima de la naturaleza mortal. Tiro y Sidón, replicó él, estáis perdonados. Y ellos respondieron: es la voz de Dios. No tendrás otros dioses más que yo. ¿No es eso lo que el Dios de los judíos había dicho? Sí, César, pero evidentemente Herodes lo había olvidado. Estaba a punto de dar la señal para que sonaran las trompetas cuando algo lo detuvo. Un búho había caído en la arena, cegado por el sol. Se posó en su trono, ululó 5 veces y alzó el vuelo. ¿Un búho? Sí, los búhos siempre fueron un mal presagio para Herodes. Empezó a gemir. Parecía sufrir dolores lacerantes en el pecho porque gritó: ¡Estoy enfermo, sacadme de aquí! Se lo llevaron. Las trompetas no llegaron a sonar. El pueblo estalló en lamentos. Las fiestas acabaron antes de empezar. 5 días después, había muerto. Aquejado de terribles dolores, se convirtió en una irreconocible masa de llagas. Los reyes partieron y la gente se fue a sus casas. La tormenta ha pasado sin que haya caído una gota de agua. ¿Y el Mesías? ¿Quién es entonces el Mesías? ¿Quién sabe? Tal vez los judíos deban seguir esperando. Tal vez. Monito, me estoy muriendo. Mi cuerpo está lleno de lacras. Perdóname. Perdona a tu viejo amigo que te amaba y conspiraba secretamente para arrebatarte el oriente. He fracasado. He jugado a un juego demasiado peligroso. Mi pequeño monito, eres un idiota, pero envidio tu idiotez. No te lamentes por mí. Mi castigo es justo. He pecado contra el único Dios vivo. Adiós, amigo mío, a quien he amado más sinceramente de lo que imaginas. Adiós, mi pequeño monito, mi compañero de escuela. No confíes en nadie, en nadie. Tu agonizante amigo, Herodes Agripa. Estaba solo. Por primera vez en mi vida estaba solo. Todos los amigos de mi juventud se habían marchado. Germánico, Porto, Castor, Herodes, todos se habían ido. No tenía a quien volverme salvo Mesalina. Sí, ella me ayudó. ¿Y cómo me ayudó? Me convenció para que la dejara usar el duplicado de mi sello. Dijo: eres un loco, Claudio. Yo lo sabía, pero ella era muy lista. Comencé a escribir esta extraña historia de mi vida para... Sí, seguid leyendo y lo descubriréis, os lo prometo. Veréis cómo la ignorancia de mis asuntos domésticos llegó a su fin. Os dije que os lo contaría todo, y así lo haré. Su adulterio con Silio marchaba con tanta suavidad que Mesalina empezó a aburrirse. Él comenzó a pensar que cuanto más durase aquello, más peligro habría de que se descubriera.
¿Que me divorcie de él? ¿Por qué no? ¿Y casarme contigo? Es mejor que seas mi esposa que mi amante. ¿Tu esposa? Oh, Cayo. Es lo que más deseo en el mundo. ¿Pero cómo? El divorcio es muy simple. Solo tienes que enviarle un liberto para que se lo comunique. Ya lo sé. Lo que no sé es cómo hacerlo y seguir vivo. Hemos ido demasiado lejos con el engaño. Antes o después descubrirá algo y debemos estar preparados. No. Es mejor que sigamos así. Podemos esperar a que muera de viejo. ¡Estoy cansado de esperar! Cayo, ¿no crees que yo también estoy cansada de esperar? No me abandones, por favor. Nada me gustaría más que ser tu esposa y pertenecerte por entero ante los ojos de todos. Y lo seré dentro de algún tiempo. Hay que esperar. Solo las personas inocentes pueden hacer planes para el futuro. Yo me considero inocente. ¿Tú no? Eres inocente de adulterio. ¿Qué? Y de desenfrenada promiscuidad, de aceptar sobornos, de asesinatos legales. ¡Cayo, qué! ¡Los dos somos culpables! Deja de una vez de engañarte con esas ideas infantiles. ¡Somos culpables! Y no me importa, yo te amo. Tú lo eres todo para mí, pero la culpa exige osadía. ¡Mírame! Ya no tengo esposa. Puedo casarme contigo y adoptar a tus hijos. Estar a tu lado siempre. Tu poder no se verá disminuido. Pero no tendremos paz de espíritu mientras no acabemos con esta farsa. Pero si nos casamos, ¿después qué? Tenemos amigos. Amigos poderosos. Compartirán el peligro y nos ayudarán a lograr la paz de espíritu. Si nos casamos... públicamente. Toda Roma verá cómo abandonas a Claudio. Toda Roma verá el desprecio que sientes por él. Restauraremos la República y el pueblo se pondrá de nuestra parte. ¿Cuándo? Mañana. Mañana le acompaño a Ostia a examinar las obras del puerto. ¿Entonces cuándo vuelvas? No. Mañana. Que vaya él solo. Tendré jaqueca. Está acostumbrado a ellas. Mientras él está en Ostia, nos casaremos en Roma. Y cuando él vuelva a la ciudad, estará en nuestras manos. Yo partí para Ostia. Estaba previsto que ella me acompañara, pero le dio una de sus habituales jaquecas. Fue una contrariedad, pero ya era tarde para cambiar mis planes. Cuando llegué a Ostia, ellos ya se habían casado. Ya sé que parece increíble que en una ciudad en la que nada escapa al comentario, ellos pudieran sentirse tan seguros. Pero así se sentían. Y yo era tal vez la única persona en Roma que no se había enterado. ¡Escandaloso! ¡Es escandaloso! Mientras toda Roma entraba y salía de su cama, no dijimos nada. Cerramos los ojos y los oídos y no dijimos nada. Pero esto es diferente. Total e insoportablemente distinto. Esto pone en peligro la vida del emperador. Y si su vida peligra, también la nuestra. La situación ha cambiado por completo. ¿Pero se ha divorciado de él o no? Se ha divorciado de él, sí. Envió un liberto con su declaración aquí, a esta cámara. El emperador no estaba para recibirla. ¿Y crees que ella no lo sabía? ¿Es un matrimonio bígamo o no? ¿Crees que a ella le importa eso? ¿No ves, Palas, que este matrimonio es una declaración pública de que la mujer del emperador le ha abandonado por ser demasiado viejo, demasiado corrupto y demasiado estúpido para seguir gobernando Roma? Ha tomado a un cónsul electo por esposo. Es una clara indicación y una invitación al Senado para que restaure la República. Y sabiendo de lo que Mesalina es capaz cuando se propone conseguir algo, el Senado los pondrá a ambos en los puestos más altos de la República. Debes saberlo.
Esta vez debemos decírselo. ¿Pero cómo? No admite una palabra contra ella. Es el viejo problema. En cuanto se lo digamos, el tiempo correrá en favor de ella, no nuestro. Entonces debemos mantenerla apartada de él. No podemos dejar que le vea. Debemos eliminarla sin que él la escuche. Sí, eso está bien claro, pero ¿cómo se lo decimos? ¿A quién podría creer, Claudio? Hay alguien en quien él confía plenamente. Son amigos desde hace años. Esa prostituta Calpurnia. Oh, Calpurnia. ¿Qué sucede? La nota que me enviaste decía: grave peligro para Roma. Ven a mi casa. Bien, espero que no se trate de alguna chiquillada. Me has alarmado. Sobre todo porque estaba haciendo un sacrificio en el templo y el animal era lo menos propicio que he visto nunca. Sus entrañas eran horribles. ¿Por qué estás temblando? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, Calpurnia? Levanta, no soporto que la gente se arrodille. César. Por favor, ¿quieres decirme lo que tengas que decirme? Te lo diré porque nadie más se atreve a decírtelo, pero cuando te lo diga ordenarás que me torturen y me azoten. Calpurnia, a pesar de lo que te quiero, me estás enfadando. ¿Aún confías en mí? En mi vida solo he confiado en tres mujeres: mi madre, Mesalina y tú. ¿Por qué incluyes a tu esposa en esa lista? Porque confío en ella con toda mi alma. Se ha casado con Cayo Silio. Y la boda se está festejando todavía en Roma. ¿Casarse? ¿Estás loca? ¿Eres mala o las dos cosas? Se han casado. Tu esposa y Silio, todo el mundo en Roma lo sabe. Pero si la dejé en la cama con Jaqueca. Pues ahora está en la cama con Silio. No lo entiendes, es su amante. Creí que tú lo sabías. Todo el mundo supone que tú lo sabes. Porque si no lleváis tanto tiempo durmiendo separados. Yo jamás te lo habría dicho, pero se han casado. Y yo he visto las fiestas de la boda. ¿Cómo? ¿Tú no has estado en Roma? Sí, sí he estado. Narciso me llevó. Estuve en Roma y he vuelto. El jardín del palacio está adornado con hojas de parra y hiedra y racimos de uvas. Y hay grandes cubas de vino. Y están todos danzando como si fueran dioses borrachos. No, no, yo no te creo. Me niego a creerte. Es cierto, César. Todo lo que te ha dicho es cierto. César, no sabíamos cómo decírtelo. Tú jamás has estado... Has estado dispuesto a escuchar la menor crítica de los excesos de tu esposa. ¿Excesos? ¿De qué estás hablando? César, sus adulterios son tan numerosos como las arenas de una playa y no es una figura retórica. Cuando estuviste en Britania, compitió con una prostituta para ver cuál podía agotar a más amantes en un día. Media Roma lo vio. Si tienes alguna duda sobre Silio, ve a su casa. Te parecerá que es la tuya. Allí están tus muebles más costosos. Pinturas, tapices, estatuas, hasta esclavos imperiales. Pero eso no es todo. ¿Sabes que se ha divorciado de ti? La nación y el Senado han sido testigos de su boda con Silio. Actúa sin tardanza o su nuevo marido se adueñará de Roma. No, no puedo creerlo. Debes creerlo, Claudio. Y debes actuar ya. O nos estarás condenando a todos a muerte. Ella tiene razón. Debemos volver a Roma y detenerlos de inmediato. Pero sigo siendo emperador. Algunos oficiales han sido seducidos por ella. Pero la guardia te sigue siendo fiel, estoy seguro. Sí, detenedlos.
Volved a Roma y detenedlos a todos. Hacia el mar. ¡Estúpido! ¡Quítate en medio! Cayo, ayúdame. ¿Qué sucede, Mester? ¿Qué ves ahora? Un tropel de guardias sube por la colina hacia aquí. ¡Espléndido! Invítales a que pasen a beber vino. No creo que acepten, Silio. Vienen con las espadas desenvainadas. ¡La guardia! ¡Viene la guardia! ¡La guardia viene a detenernos! ¡El emperador está en Roma! ¡Están deteniendo a todo el mundo! ¡Corred! ¡Corred! ¿Dónde está el emperador? En su estudio. Hemos detenido a 200 personas. A Silio lo hemos llevado a la plaza, pero Mesalina no aparece. A ella no le está permitido ver al emperador sin consultar antes conmigo, ¿entendido? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposo? El emperador no quiere verte. Quítate de mi camino, griego. No te atrevas a interponerte entre mi esposo y yo. ¿Qué esposo? ¡Ramera! ¿Cuál de ellos? ¡Fuera de aquí! ¡Quítate de en medio! ¡Déjame! ¡Llevaosla! ¡Déjame! ¡Déjame verlo! ¡Claudio! ¿Cómo te atreves a detenerla? Es la esposa del emperador y la madre de sus hijos. ¿Pero es él el padre? ¿Sabe alguien quién los ha engendrado? ¡Mientes! ¡Mientes! Aquí hay una lista de tus adulterios. ¿Quieres leerla? ¡Son cientos! ¿Y tú la llamas madre? Llevadla a su casa y que espere allí. ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Claudio! ¡Claudio! Ha habido muchas detenciones, entre ellas la de Silio. Afortunadamente, la mayoría de la guardia ha permanecido leal. Pobre mujer. ¿Por qué habrá hecho esas cosas? Qué desgraciada tiene que haber sido. Tienes que firmar esto, César. Son los cargos contra ella. Necesitan tu firma con urgencia. Duerme, César, duerme. Necesitas descansar. Consérvate para Roma. Toma. Aquí tienes la orden de ejecución. Date prisa. Espera.
Ofrécele una daga primero. No. Si ella se quita la vida, no tendríamos que enseñarle la orden de ejecución cuando despierte. Llévala a palacio. Que nadie sepa que la llevas. Decid que vais a ver a vuestro padre. Cuando lea la carta, me perdonará. Ya lo verás. Daos prisa. Tiene que verme. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no vas a verlo tú? ¿Viene él? ¿Viene a verme? ¿Qué quieres? Tu vida. Tu esposo lo ordena. No. Él no haría eso. Mi esposo no lo haría. Léelo. Lleva su firma. Debo ofrecerte una daga primero. ¿La aceptas? Luego cortaré tu preciosa cabeza y la pondré en una pica. ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza no! ¡Mi cabeza no! Niña, niña, tu vida ha acabado. Coge la daga y úsala. No dejes que me corten la cabeza. Úsala. Y deprisa. No puedo. No puedo. ¡No! ¡Mi cabeza no! ¡Mi cabeza! Quiero ver a mi esposa. Fue ejecutada anoche por orden tuya, César. Aquí está la condena. Hay un despacho de Britania, César. El templo que iba a ser dedicado al dios Augusto en Camulodunum ha sido consagrado a ti. Aulo Plaucio escribe que Augusto no significa nada para los britanos, pero que son muy felices adorándote a ti. Lamenta haber tomado la decisión sin consultarte antes, pero está seguro de que comprenderás que la medida era políticamente acertada. El templo se conoce como Templo del Dios Claudio.